y Luciana, pues hoy definitivamente hay que pues celebrar con Mitzi, ¿no? Ay, sí, vamos a celebrar con Mitzi en este desfile. Tantos momentos bonitos para recordar a lo largo de, pues, de mi vida artística, la trayectoria, todos los trajes que me hizo para hacer los palenques, los shows, desde que tengo 24 años, imagínate. Oye, ¿traes un diseño de Mitzi? Obviamente, este es de Mitzi. Este carísimo. Carísimo de París, carísimo, pero hermosísimo. Oye, tomar esa faceta de los palenques, ¿ya no crees que ahorita ya? No. Fue una etapa muy bonita, hace mucho tiempo, ya tiene algunos años que lo dejé, me dediqué a hacer novelas, a concentrarme en mi carrera como actriz, también conduciendo y con mi familia. Ya quería yo estar con mi familia, trabajé muchos años en eso, que además requiere muchos viajes, tienes que salir mucho, entonces... No, yo necesitaba estar con mi familia, con mis hijos, con mi Santi. Tú sabes que es más complicado ahí, hay que estar. Entonces, tengo la bendición de poder estar con él. Entonces, ¿en qué etapa te consideras que estás como mujer, como madre? En la mejor. Me considero que estoy en la mejor etapa. Estoy muy agradecida, de verdad, con Dios, con la vida. Porque tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, estar con mi familia. Todos estamos bien y hoy por hoy te puedo decir que me siento satisfecha, contenta. ¿Cómo ha sido la adolescencia con Majo, con tu hijo Santi? Bonita, son niños buenos, son lindos. Obviamente les entra la hormona y les digo, ay, ya les agarro la hormona, porque el adolescente y la preadolescente, pero son niños buenos, son lindos. Entonces, aunque se enojan, pues se aguantan, porque aquí manda papá y mamá. ¿Cómo ha sido la evolución de Santi? Porque, bueno, con el autismo. ¿Cómo autismo ha sido ese proceso para que sea una persona independiente? Pues bueno, ha tenido mucho apoyo, mucha ayuda. La verdad es que terapias, neurólogo, todo, pues ha sido, pues ha estado muy cuidado y ha estado muy apoyado por, ahora sí que tiene un gran papá, yo ahí estoy también, nos estamos juntos y él va muy bien, es súper autosuficiente, es independiente en la medida de todo lo posible y va súper bien. Ese es nuestro trabajo diario, que él lo logre. Todavía no, qué bueno, tiene 17 años, ya le llegará algún día en la vida. ¿Y Majo cómo va? ¿Cuánto se tiene ya? Majito tiene 11, va a cumplir 12, está preadolescente, dedicada al fútbol y ella... ya está en sexto de primaria. Ya, ella es high school, dice ella. Porque le digo, Natalia, ¿estás en sexto? No, estoy en high school. Y yo, como ya la cambiaron al edificio de los grandes, ya se siente grande. Oye, disfrutándote al máximo en Venga. Ay, yo estoy tan feliz, estoy tan contenta. Era un proyecto que quería hacer mucho tiempo. Estar en un matutino estaba entre mis planes desde hace muchos años y es mi cereza del pastel en mi carrera. Entonces estoy súper contenta, lo disfruto, me divierto, aprendo todos los días. Siempre es un reto entrevistar a alguien, terminar una entrevista, pasar a la siguiente sección, todos los días. Porque finalmente era algo que no había hecho hace mucho tiempo, ¿no? Tenía la experiencia como la tuve actuando y haciendo tantas novelas. Entonces está padre porque yo soy una mujer de retos y todo lo que me representa un reto me mantiene con el interés ahí. De nada, mi corazón. Gracias. Igualmente. Gracias. Te veo con calor. Quítame tu lámpara.